Hola, en este video no voy a explicar mucho, no hay mucho que explicar. A lo mejor simple y sencillamente vamos a considerar el saludo y la despedida, ya que la guía solamente lleva números de páginas que se van a trabajar. Hay otros videos que voy a hacer para poder ayudarles a que ustedes hagan los ejercicios en el libro. También decirles que como ya estamos utilizando Google Classroom, ya en quinto y en sexto he compartido el enlace del aula virtual y el código con el que van a ingresar. Estamos haciendo esto porque para ahí nos está enviando el Ministerio de Educación. Ya pronto ustedes tendrán su correo que les va a crear el ministerio, que ya lo están creando, tengo conocimiento de eso. Y a lo mejor vamos a tener otra aula virtual. La que yo he configurado es temporal. Por eso van a ver ustedes allí que está integrado las tres secciones A, B y C por grado. Quizás en esta primera etapa solamente vamos a estar más que todo subiendo la guía, practicando cómo entrar al aula virtual, conociendo cómo es que se trabaja ahí en el aula virtual de Google Classroom. Bueno, pasemos entonces a los detalles de la guía. La fecha de entrega es para el 27, pero se puede entregar después y no hay problema. Se nos está pidiendo que entreguemos una guía semanal. Acá en esta guía no hay muchas ilustraciones. Como se puede apreciar, la guía es corta. Solo lleva indicaciones de trabajo. Pero es muy importante que los videos que vas a hacer, los videos tarea que vas a hacer, todo sea en inglés. Es importante que algunas cosas, como por ejemplo un saludo, lo puedan memorizar. Este es un saludo corto. A lo mejor alguien de ustedes pueda hacer otro saludo, no hay problema. Este es únicamente para aquellos niños que no están tomando clases en otros centros educativos de inglés, en academias privadas y que no tienen mayor conocimiento. Entonces les he provisto este saludo. El objetivo es continuar con el desarrollo de habilidades de la materia de inglés, ¿verdad? Habilidades lingüísticas. En esta unidad vamos a aprender vocabulario de circo. El tema es The Circus. Ese es el nombre de la unidad también. El saludo sugerido. Supongamos que yo me llamo Mariana Stephanie Campos Martínez. Entonces yo voy a saludar a mi Cecia cuando entregue la tarea en video. Voy a decir hello porque no sé en qué momento ella lo va a ver. Hello, Miss Cecia. This is. Y ya se me olvidó el nombre. Voy a improvisar otro nombre. Hello, Miss Cecia. This is Mariana Stephanie Valladares Campos. Creo que ese fue el primero. Y este no es first grade. Disculpen. Este es fifth grade. Aquí vas a decir fifth grade. I'm in the fifth grade, section A, section B, section C, dependiendo de la sección en la que estés. This is my weekly assignment about the unit 3, the circus. Let's get started. De nuevo. Hello, Miss Cecia. This is Adriana Vanessa Campos Valladares. I'm in the fifth grade, section B,
This is my weekly assignment about the Unit 3, the circus. Let's get started. Vas a comenzar con la evidencia de aprendizaje. La evidencia de aprendizaje así está titulada. Acá, esto es lo que vas a hacer en video. Volvamos acá. Completa el Unit Opener con los recortes de la página 137 en el libro, el que tiene el libro, por supuesto. Realiza la portada de la unidad 3 en tu cuaderno. Si te fijas, lo que está resaltado en negritas y con doble subrayado es lo que vas a hacer en el cuaderno. Ilústrala con la imagen de circo que prefieras. Puede ser del libro o no, no hay problema. Estudia el vocabulario principal. Ese vocabulario se encuentra en el Pictionary, en la página 126, que está casi al final del libro. Escucha el audio y practica la pronunciación hasta poder articular bien las palabras. Escribe en tu cuaderno 5 veces cada palabra en inglés y en español. Puedes ilustrarla a tu gusto. Aprende la canción Rap a Rap y escríbela en tu cuaderno. Está en la página 37. Completa en el libro desde la página 30 hasta la página 39. Copia en tu cuaderno lo siguiente. Esto es una parte que se necesita en el libro, en la página 33. The doll is writing. The kite is eating a banana. The train is sleeping on the floor. The ball is swimming in the pool. The boy is running out. The teddy bear is flying. Esto lo vas a escribir y vas a aprender a leerlo. Vamos a la tienda ahí. Evidencia de aprendizaje. Vamos, vamos. Estoy trabajando, mi vamos. Amor. Vamos. Estoy trabajando, mi amor. Espérame que termine, ya voy a llegar. No. Envía el video de cada lectura en inglés a la dirección de correo ceuas.básica@gmail.com. Se te proveerán los audios si no los tienes. Como dije, ya están en Google Classroom, que es un mejor sitio que WhatsApp, ya que WhatsApp en estos días me está colapsando y he tenido algunas dificultades con todo el recurso que yo ya tenía ahí. Solo tu voz se debe escuchar, el audio no. La lectura debe escucharse clara. Procura hacer tu mejor esfuerzo. Vale la pena para que adquieras las habilidades de lectura en el idioma inglés. Envía la evidencia de trabajo en libro si lo tienes y en el cuaderno. La despedida sugerida es la siguiente. This is all for today. Thanks for watching my video. Until next time. Bye. Como dije, voy a hacer otros videos para explicar algo sobre las páginas que van a trabajar. Y también para leer los párrafos que ustedes van a leer en video, para leerlos un poco más lentos, porque en el audio sí va a la velocidad normal que se habla. Bueno, pues eso es todo, chicos.